que ya nos conocemos. Quizá, pero no recuerdo dónde. Me llamo Irma y vengo a decirle algo que seguramente le interesa. ¿Qué? Yo fui amiga de Federico Robles, su esposo. ¿De qué habla? De una verdad que usted desconoce. ¿Me puedo sentar? ¡No! Gracias. ¿Qué está buscando? ¿Que llame a la policía? Ya te lo dije. Antes que recibir ayuda tuya o de los Linares, prefiero pudrirme aquí dentro. Ernesto, es que tú no puedes ser tan testarudo, hijo. Tu mamá tiene que estar sufriendo. Mi madre no sabe nada. Ya tienes ya sin ir por tu casa, oye. ¿Tú crees que puedes estar tranquila allí sin saber dónde estás? Mi madre está acostumbrada a que falte sin avisarle. Es que tarde o temprano se va a tener que enterar. Va a sufrir, oye. También nos estás haciendo sufrir a todos los que te queremos. ¿Yo qué? ¿Acaso yo no estoy sufriendo? Señora, no conviene que la policía meta sus narices en esta casa ni en la vida del licenciado Robles. Siéntese, por favor. ¿Pero cómo se atreve? Siéntese antes que la haga sentar por la fuerza. Usted debe estar loca. Después que me escuche, tal vez quien se vuelva loca sea usted. Tú no me puedes acusar a mí de haber hecho algo indebido. Yo me fui de viaje con Ricardo Linares y él es mi esposo, oye. No, no es tu esposo. Ernesto. Se habían separado ya. Ya los trámites del divorcio estaban a punto de concluirse. Pero él te calentó la cabeza con esa comedia de los papeles y de las firmas para que cayeras otra vez. Y caíste. Fuiste engañada, Rosa. Fuiste engañada otra vez por Ricardo Linares. Estás hablando por hablar, porque yo sé que ahora Ricardo ha sido sincero conmigo, como yo también he sido sincera contigo, Jess. No lo puedes negar. Mira, a las cotachas de la juguetería yo les dije que iba a Puebla a ver una prima. Yo a ti también te pude haber dicho eso y haberte mentido, pero no lo hice porque de veras te respeto demasiado, hijo. ¿Eh? Todavía tienes el descaro de decir que me respetas. Es que yo sé lo que siento por ti, Ernesto. También yo sé lo que siento por ti. Pero no me sirve de nada. Te pedí que te casaras conmigo. Porque es que no puedo. No puedo porque, ya sabes, yo estoy casada con Ricardo Linares, hombre. Él no se ha divorciado de mí, ni se ha ido lejos. No se ha muerto ni nada de eso. Dime una cosa, Rosa. Si Ricardo Linares estuviese muerto, ¿te casarías conmigo? Así que crees a Dulcina capaz de decirle a Rosa que su sueldo de la juguetería lo pagabas tú. Por supuesto que es capaz, Angela. Dulcina es una mujer sin sentimientos. Al menos sentimientos nobles no los tiene. Y si algo bueno siente por alguien, es única y exclusivamente por el licenciado Federico Robles, su sinvergüenza marido. ¿Pero por qué tanto odio? Porque ella quiere dominar a todo el que tiene cerca. Con Rosa nunca pudo. Rosa siempre se le enfrentó sin miedo. Bueno, ¿y si Rosa descubre el engaño? ¿Crees que ella nos hará frente a nosotros? Claro que lo creo. Pero tengo una esperanza. ¿Cuál? Soy su marido, nos hemos reconciliado. Durante los días que estuvimos en Manzanillo, me parece que aprendí a domesticarla. Quizá cuando sepa que yo le conseguí el trabajo, Rosa reaccione con un berrinche, pero no con su orgullo de muchacha pobre que no admite limosnas. Luego quizá lo medite y se sienta orgullosa de mí. A ver qué pruebas tiene. ¿De qué?
de que fue amiga de mi marido. Ahí se lo demuestro. Ay, Ernesto, ¿cómo puedes hablar así, Andrés? Contéstame. Si Ricardo estuviese muerto, ¿te casarías conmigo? Si Ricardo estuviera muerto... No, la verdad, no sé qué sería de mí, pero... Pero está vivo y lo tengo. Un hombre debe conservar su dignidad frente a la mujer que ama. Pero ya ves, mi dignidad me queda. Con tal de que fueras mi esposa, no me importaría esperar la muerte de Ricardo Linares, aunque cada mañana al despertar me volviese loco. Ay, pero es que es pecado desear la muerte de los semejantes. Claro, y más tratándose de Ricardo Linares. ¡Lo tienes en un altar! ¿Sabes qué, hijo? Que ningún hombre para mí está en ningún altar. Pero si algo sagrado para mí son dos personas, Armanín y Ricardo. Y yo ya me voy. Ándeme. Y aunque no quieras, voy a pedir un abogado para que te saque de aquí. Si están de por medio los Linares, no lo acepto. Cuando te deje libre no tendrás más remedio que salir, fíjate. Y ojalá que sea cuanto antes. Ahí nos vemos. ¡No lo acepto! Prefiero pudrirme en la cárcel antes que aceptarlo. ¿Lo oíste? ¡No lo acepto! ¡No acepto la vida de tu marido! ¡No lo acepto! ¡No lo acepto! Federico, querido... No estoy para arrumacos. Federico, ¿qué te pasa? ¿Pasa? Pasa que estamos perdidos. Por lo menos yo estoy perdido. Pero ¿de qué estás hablando, Federico? Cuando llegué a mi oficina, Irma me estaba esperando en su silla de ruedas. Y de pronto sucedió algo que me heló la sangre en las venas. Irma se puso de pie y caminó hacia mí. Caminó normalmente, como tú y como yo. No puede ser. Pero ella está paralítica. Fingía estar paralítica. No ha olvidado lo que pasó y quiere vengarse. ¿No las lee? Estábamos casados, Federico y yo, cuando usted fue su amiga. ¿No, verdad? No. Entonces para mí no tiene ningún valor estas cartas. A un hombre soltero se le perdona cualquier amorío sin importancia. ¿Estos son todos sus recursos para deshacer mi matrimonio con Federico? No, señora. Tengo otro más. ¿Cómo fue? Cuéntame. Irma me amenazó con mostrarle a Dulcina las copias de las cartas que le envié cuando teníamos relaciones. Bueno, pero ¿qué hay con eso? ¿Alguna vez me dijiste que Dulcina te perdonaría tus aventuras de soltero? Sí, las de soltero sí, pero no las de casado. ¿Acaso sabe? Lo nuestro, todo. ¿Cómo? Irma contrató un detective para que nos vigilara. Está enterada de todo. Y se lo puede decir a Dulcina. Bueno. ¿Zoraida? Soy yo, Rosa. Rosa, qué sorpresa. Oiga, fíjese que, bueno, ya me enteré de lo del muñeco, ¿eh? ¿Cómo está usted? Ya te imaginarás, destrozada. Al muñeco le esperan muchos años de cárcel. Híjole, pues ni modo, doña Sori, pero... Pues él se lo buscó, ¿no? Oiga, no se va a echar a morir por él, ¿eh? Mira, mejor no hablemos de cosas tristes. ¿A qué se debe tu llamada, mija? Pues, yo quería preguntarle, ¿usted sabe dónde vive la mamá de Ernesto? Sí, mija, vive aquí cerca, ¿por qué? Pues es que quería que me hiciera el favor de avisarle que Ernesto... Pues Ernesto está preso en la delegación. ¿Puedo saber cuál es ese otro recurso que le queda? Este, el informe de un detective privado que contraté para seguir a cierta señorita y a Federico Robles.
hacer? No sé, no sé. Estoy desesperado. No es solo mi matrimonio el que corre peligro, sí, es mi porvenir. ¿Pero no crees que puedas convencer a Dulcina? Puedes decirle que fue una tontería. Tú tienes mucha influencia sobre ella. Dulcina me perdonará lo de Irma. Pero lo tuyo no me lo perdonará. ¿Qué le parece? Una mujer desconfiada puede mandar vigilar a su marido. Yo quise ser original e hice vigilar al marido de otra. ¡Esto es falso! ¡Mentiras! No, señora. ¿Para qué iba yo a recurrir a algo tan torpe? Además, ahí tiene el número del teléfono del detective que contraté. Llame y hable con él. Su apellido es Granillo. Háblele de esos papeles. Háblele, para que compruebe que no le estoy mintiendo.